Bueno, yo le tengo una sugerencia para todas las personas que quieran sentirse mejor tanto física como mentalmente. Y es que muchas veces nosotros nos pasamos de empanadas. Regularmente nos suele suceder a Laura y a mí porque comemos muchísimas. Y es por eso que solamente hay una solución para bajar los efectos de las empanadas en nuestros cuerpos y principalmente en nuestras barriguitas. Sí, señores, el ejercicio estoy hablando. Y es por eso que hoy tenemos arriba en nuestra terraza a Frederick. Freddy, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Quiero saber que me hagas, mejor, que me hagas Cuéntame. En este momento el reporte del clima. ¿Cómo está Bogotá? Está divina. Tiene un sol espectacular. Apenas para comenzar a hacer ejercicio, pasarla delicioso y arrancar con un día lleno de energía. También quisiera preguntarte, ¿es cierto que tú estás presidiendo la brigada antiefectos de las empanadas? Claro que sí, estamos, pero por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por favor. Solamente hay una manera de hacerlo y es a través de buen ejercicio, porque también nos vamos a ver bien y también nos vamos a sentir bien, ¿cierto? Claro que sí, nos vamos a sentir bien, vamos a estar muy bien, vamos a bajar esa empanadita, o bueno, lo que más se coman va a ser espectacular. Ay, Dios mío, esta mañana me comí como 3 pan de bonos, yo creo que necesito bajarlos. ¿Listo? ¿Preparados? Okay. Yo ya estoy caliente, ¿tú? Yo también. Listo, aquí con mi compañera, vamos con todo, una buena rutina de brazo, abdomen como siempre, combinado con cardio, para que mejores tu capacidad, mejores la quema de grasa y la empanadita que dijiste, Manuel. Ok, comienza suave, balancea, inhalas y exhalas, buena respiración, ok. Toma aire, por favor. Bótalo suave. Aire conmigo. ¡Au! Muy bien. Un poquito más. Ey. Como ya sabes, importante calentar muy bien, 10 minutos por lo menos. Aquí es un poquito más corto, estamos en vivo, pero en tu casa, 10 minutos, ok. 4, 3 y balancea, mira, tú, balancea. Conmigo. Dance, dance. Ey, muy bien. Inhala profundo y exhala. Qué buena actitud. Buena energía. Como te dije, vamos a trabajar buenos brazos, ok. 4, para ese bracito de ti, ok. 3, ahora, alárgalo. ¡Pum! Delicioso, qué bien. Manténlo. Buena respiración. 4, elévalo un poco más. 3, 2, vamos a subir los brazos, ¿vale, Yanina? Dale, ¡pum! ¡Qué rico! Manténlo. Buena respiración. Como ya sabes, saca la cola en el momento que bajes. Míralo. ¡Oh! Voy. 4, 3, 2. Ahora, desplázalo ya. Míralo. Ahora, ábrelo. Ahora conmigo. Vamos. ¡Ey! ¡Deli! ¡Ah! ¡Qué bueno! Manténlo. Paso suavecito. ¿Sí lo ves? Solo lo abres. Muy sencillo. ¡Abre! ¡Pow! Mira los brazos, qué rico. Un poco más nomás. 4, qué bien. 3, 2, ok, te vas a quedar quieto. Última, 3, 2, déjalo ahí. Oh. Muy bien, aire profundo. Bótalo suave. Una vez más. Ok, ahora déjalo ahí, como te dije. Después del calentamiento, viene trabajo de hombro y un poco de pierna, ok. Separa tus piernas un poco. Voy a cambiarle un poco el orden, ¿vale? Bien. Ahora, lleva los brazos al frente y vas a bajar y lo vas a subir, ¿ok? Un martillo en sentadilla. ¿Listo? Conmigo. Se fue. Voy. Una. Dos. Tres. Recuerda siempre llevar la cola para atrás, ¿ok? 4. Muy bien. Tus rodillas no pasan la punta del pie. Tu colita se va para atrás. Aprietas fuerte tu abdomen y tu lumbar siempre. Ok, buena respiración. Y así, una buena sonrisa. Delicioso, ok. 4, 3, 2. Déjalo ahí, hasta ahí está bien. Ok, suéltalo. Siempre combinado con cardio. Así hace mejor quema calórica y grasa, ok. Súbelo suavecito. Muy bien. 4, súbelo suave. Un pequeño trote, vamos bien. 3, 2. Ahora, súbelo un poco más. Súbelo, qué bien, delicioso, manténlo, buena actitud, buena energía, 4, 3, regúlalo, wow, ok, ahora, separa las piernas, te voy a pedir que te hagas de lado, muy bien,
Ahora, vas de una tijera hacia adelante, bajas, cada pierna un ángulo de 90, ya te lo corrijo. Brazos y voy 10. Una. Dos. Puedes hacer este trabajo con bandas o con pesitas, ¿ok? Muy bien. Cuatro. Ojo pues, ¿cuántas vamos? Muy bien, y con estas son 6. Oh. Voy a ir un poquito más atrás. Llevas esta pierna un poco más atrás. Muy bien. Perfecto, ¿sí lo viste? 90 grados y 90 grados. Ok, presiona. ¿Cuántas vamos? Y última. 10. Déjalo ahí, suéltalo. ¡Woo! ¡Qué bien! Ahora vamos por el otro lado. Ok, cambiamos de pierna. Chao. Lleva la otra pierna. Oh, hacia el frente. Y terminamos otras 10 para compensar las piernas. Inhala y exhala. Voy. Una. Dos. Perfecto. Tres. Cuatro. Manténlo. Cinco. Apriétalo fuerte. Seis. Muy duro, que se sienta. Ok. Trabajo de hombro. Ok. ¿Y cuántas vamos? 10. Déjalo ahí. Viene. Viene el cardio grande. Sí. La mitad. Voy. Cuatro. Tres. Dos. Desplazas. Te vas. Go. Te lo sabes. Ok. Ahora sube y baja. Míralo. Sube y baja. Ey. Brazo fuerte. Delicioso. Con buena música. Un día espectacular. La mejor energía. Buena compañía. Ok. Cuatro. Llévere. Tres. Dos. Oh. Déjalo ahí. Salta lo suavecito. Inhala profundo. Recuerda que es importante buena respiración, buena oxigenación y una buena toma de agua. Ok. Aire profundo. Vamos por el bíceps. Ok. Sepáralo. Voy por el bíceps. Ok. Hazte de lado, Janina, por favor. Apretas. Voy por brazo. Ok. Bien. Bien el brazo. Completico. Voy por 10. Listo. 4. 3. 2. Me fui. 1. 2. 3. 4. Ahora. Tus codos son quietos. Ok. Trabaja el bíceps. Siempre apretas el core. Ok. Fuerte esa cola. Y tus piernas. Buena respiración. Puedes tener unas bandas, unas pesitas. Si no tienes esto en tu casa, unas botellitas con arena, agua. Espectacular. ¿Cuántas vamos? Y te quedas. Ok. Vamos a hacer 5 rápidas ahora. 1, 2, 3, 4, 5. Suéltalo suavecito. ¡Qué bien! Excelente. Ok. 3, 2, oh, voy. Muy bien, voy. Una y una, mírala. Si no lo puedes hacer rápido, no hay lío. No hay afán. Aprende. Suave. Ok. Ahora, métele un poquito de energía. 4, 3, 2, cubo, ¡pow! ¡Qué bien! Sí. ¡Qué buena energía, ok! Para que contagies a todos allá en la casa. 4, 3, o donde te encuentres. ¡Una vez más! ¡Pow! Brazo, bien arriba. Muy bien, ¿cómo te encuentras, Janina? Ok, eso es. Una vez más. 4, 3, 2, déjalo ahí, suéltalo, regúlate. Aire. Una vez más. Muy bien, recuerda que el descanso entre ejercicio y ejercicio debe ser de más o menos un minuto o lo que necesita el músculo para que descanses, ok. Siguiente ejercicio. Voy por tu tríceps, ok. Preparados. Janina, por favor. Esto es un fondo en un banco. Lo puedes hacer en una silla o lo puedes trabajar en las escaleras de tu casa o una superficie alta. ¿Listo? Ojo pues. Pegas la cola al banco y bajas derechito. Bájalo. Muy bien. Excelente. Ahora, míralo ya. Si lo ves, muy pegado. Muy pegado. Inhala y exhala. Bota el aire. Cuando botamos el aire, en el momento en que se sienta mayor presión muscular, o sea, se siente más fuerza, es porque necesita más oxigenación. Ok. ¿Cuántas vamos? Y con el quedan 3. 8. Si no lo puedes hacer, uno más, míralo. Me pego 2. 1. 2.
¿Ok? Perfecto, súbelo suavecito. Muy bien. Ahora suéltalo. Cuatro, tres. Ahora vamos a trotar un poquito, ¿vale? Vamos a subirlo un poco más. Si no puedes trotar, hazlo suave. ¿Listo? Cuatro, tres. ¡Trótalo! ¡Se fue! ¡So! ¡So! ¡Otra vez! ¡So! ¡Sencillo! ¡Qué bien! ¡Ok! ¡Delicioso! Como dice por ahí a unos alumnos, papitas. Está fácil. ¿Qué? Tres, dos, déjalo ahí. Aire. Una vez más. Relájalo. Go. Buena música. Okay. Ok. Tres, dos. Ok. Voy sencillo. Gírate. Otra vez tríceps. Brazo. Por atrás. Ok. Vamos a hacerlo sencillo. Vas a tenerlo en tus brazos, ¿ok? Quiero que lo veas. Tus brazos arriba. Y flexionas. No, no te vayas, solamente flexiona. Suavecito, los brazos, solo los brazos. Muy bien, y lo subes. Excelente, solo los brazos, ¿sí lo viste? Ok, un trabajo de copa para tu tríceps. Aprieta siempre. Ok, tus rodillas semiflexionadas. Aislando tus articulaciones, ok. Inhalo y exhalo. Delicioso, qué bien. ¿Cuánto vamos ahí? 9. 10, déjalo ahí, ok. Suéltalo suavecito, muy bien. Bien. Llegando a la parte más amplia de nuestra rutina. Inhala y exhala. Manténlo. Oh. Suéltalo. Voy a soltar un poco más los brazos, ¿ok? Ok, go. Oh. Es sencillo, no quiero complicarte la vida. Un buen balanceo. Va trabajando tu corazón. Ok. Hey. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Delicioso. Ay, todavía nos queda tiempo. Qué rico. Voy. Cuatro. Tres. Dos. Déjalo al frente. Go. Check. Mételo. Mételo suavecito. ¡Pum! Ahora métele, métele. Ok, delicioso. Mételo en los hombros, solo va soltando, sencillo. No importa, voy suave, míralo. También se puede, ok. Últimos. 30 segundos más. Qué buen ritmo, ok. Mantén buena respiración. Importante. Ok. Te regulas. Métele el cuerpo. ¡Oh! Ok. Últimas. Cuatro. Tres. Sol, tiene lo más delicioso. Voy por abdomen, ok. Déjalo. Aire. Bótalo suave. Recuerda que si lo que quieres es bajar tejido adiposo y calorías, el cardio más amplio lo vas a dejar para el final. Ok. Yanina, por favor, quiero que te acomodes por acá. Para donde quieras. Está bien. Ok. Ahí estás cómoda. Oh, pues corrijo todo. Piernas. 90 grados. ¿Listo? Ok. Separas tus piernas al ancho de tu cadera o tus hombros. ¿Listo? Presionas fuerte el abdomen. Vas a subir el mismo crunch. Sencillo. Subes. Ok. Recuerda esto. Ponme atención. Cuando subo, no quiero. No. ¿Para qué? Trabaja solo abdomen. Subes. Solo fuerza abdominal. Botas el aire. Ok, voy. Listo. Nos fuimos. Voy por 15. Listo. Una. Dos. Sin el cuello. Despacio. Tres. Conmigo. Cuatro. Muy bien. 5, bota el aire cuando subes o en el momento que sientas mayor presión muscular. Voy 10 más, voy. 1, no lo pares. 2, despacio. 3, recuerda que es importante tener una buena superficie al momento de ejecutar tus abdominales. No sirve que sea muy dura o que sea blanda, ok. Siempre prima la salud, así que cuida tu espalda. ¿Cuántos vamos? Faltan 5.
4, apriétate fuerte. 3, muy bien, bota. 2, 1 y quédate ahí. Perfecto, quédate ahí, va 5. Para mejorar y marcarle un poquito más, 5 rápidos. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, lleva las piernas al pecho. Ok, muy bien, respira un poco. Muy bien, Yanina, te río a levantar, ok. Muy bien, suéltalo suave. Ok, espero que te haya gustado la rutina. No olvides seguirme en mis redes sociales, ok, FK Trainer y FK Trainer Fitness. Si tienes alguna pregunta, ok, dale, aquí la voy a contestar. Muy bien, recuerda esto, siéntete liviano pero poderoso. Y hasta la próxima ocasión, buena respiración. ¡Delicioso! Qué bueno, la verdad es que esta energía se prende porque muchas personas, en especial nuestros camarógrafos, se ponen ahí de verdad a hacer ejercicio, no lo creen, pero es verdad.